Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a Los Simpson Springfield. Vamos allá con la siguiente misión del evento Navidad Royal 2020. ¡Buah! ¿Otra vez gacha para cenar? Homer, ¿cuándo nos vamos a montar en la nave espacial? Que ya estoy deseando. En cualquier momento, Jesucito. Tenemos que terminar de cosechar las semillas de Lima, acabar el lote de producción de matrículas de coches, volver a grabar el vídeo publicitario en HD. Vale, lo pillo. Queda un montón, jo. Construir el nuevo granero, ajustar la limusina del líder, ir a los programas de televisión para aumentar la visibilidad. Que ya lo he pillado, pesado. Vamos con Santificada sea tu vergüenza, cuarta parte. Quiero el autotrineo volador. Necesito reunir 150 aureolas, que Homer suba de estatus en la secta, que Patty esté un peldaño superior a Homer, que Selma supervise la labor sectaria de Homer y que Ned Flanders ayude a Krusty Klaus a pedir. Pues vamos allá, va a pedir ayuda a Krusty Klaus durante 4 horas. Homer va a subir su estatus en la secta 4 horas. Y ahora necesitamos a las hermanas de Marge Simpson. A Patty Bouvier, que subirá un peldaño por encima de Homer 4 horas. Y necesitamos a Selma Bouvier. A ver dónde estás. No te escondas, hombre. Es trabajar 4 horas. A supervisar la labor sectaria de Homer, y eso te gusta, por si le puedes machacar. Seguimos buscando aureolas con Bart, Marge, el reverendo Lovejoy, el señor Buzz, Krusty el payaso, Moe y el jefe Bigun. 4 horas y cada uno recogerá 5 aureolas. Después se sumará Homer y Ned. ¡Perfecto! Ya sabes que sigo trabajando los vertederos para recoger basurilla, intercambiarla por plástico, metal y vidrio, para luego cambiarla en los proyectos del monorail. Acabo de completar un reto diario, esto me da una ficha gratis y un montón de entradas para la caja misteriosa de Santa Claus. Estoy haciendo otro reto diario musical de Navidad en la radio KBBL, esa que escuchamos todos. Pues venga, porque en estas Navidades, con esas entradas a las cajas misteriosas de Santa Claus, vamos a conseguir un montonazo de premios. Sigo trabajando, pues, en los vertederos para conseguir vías misteriosas y el gran premio. 5 maravillosas rosquillas. Recogiendo dinero de los edificios, subo al nivel 180 para ganar una rosquilla. El nivel 180 es impresionante, pero vino con un jersey rojo, ya decía yo. Perfecto, este monumento al dedo celestial es la leche. Recoge todo el dinero que hay sobre los edificios de mi ciudad. Voy a hacer oficial ese nivel 180. Para ello me marcho a los setos, que están cerca de la supermansión del señor Barnes. Oh, esos setos están llenitos de nieve. Y ahora, colocando en modo selección de área, vamos a transformar ese 7 en un 8. Vamos allá. A ver esta pequeñín. Si se quiere venir hacia... de quitarse del 9 para ser un 8, pero no quiere. Un 9 es más que un 8, por supuesto. Venga, ahora sí. Aceptó. Vamos a quitar otra partecita de este 9. Aquí. Vaya, ahora parece que tengo un 9 y un 0. Dentro de 10 niveles seré 190 en vez de 180.
pero estamos apañando ahora ese nivel 180, haciéndolo oficial con los setos de cerca de la casa del señor Bass. Bien, el 0 ya lo tengo. Me falta cerrar el 8 con un seto grande. Creo que tenía yo otro por aquí. Está lleno de nieve. Sí, ya lo he visto. Bueno, es uno pequeño. Ahí cerquita de la playa. Pues ya es oficial que mi ciudad es nivel 180. Qué lejos estoy, por ejemplo, del nivel 500, pero cerca del 181. Sigo entrando a jugar cada 4 horas para recoger todas las aureolas posibles en esta iglesia moderna de Springfield. Para completar esta misión... ¿No eres un poco mayor como para creer en Krusty Klaus? ¡Ho, ho, ho! Cuanto más mayor me hago, más creo en él. Soy súper divertidísimo. Voy a echar un vistazo a la aplicación, malo o no. A ver qué pasa contigo, Ned. Tu nivel de bondad está por las nubes. ¡Ho, ho, ho! Tienes derecho a todos los regalos de Navidad que puedas permitirte. Quiero que Homer vuelva a casita por las fiestas, Santa Claus. ¿Es el nombre de algún videojuego? Se ha ido a una secta intergaláctica con Jesucito. No soy capaz de ponerme en contacto con él. Venga, haz algo, porfi. ¿Con nave espacial? Alucinante. ¡Ho, ho, ho! Yo tengo un autotrineo. No es lo mismo, pero mola. ¿Autotrineo? ¿Y ya no lo usas? ¿Estás de coña, Ned? El sindicato de renos es el más poderoso del Polo Norte. Eso me da una ideita. ¿Me podrías dejar el autotrineo? Porfa. Te lo devolveré todo, igual que Homer me lo devuelve a mí. Si compras la mejora del pase taller de Santa Claus nivel trineo, te dejo 15 minutos con él. ¡Ho, ho, ho! Y he conseguido el autotrineo, sí señor. Y voy a colocarlo en la ciudad. Pues mira, en un huequecito que tenga por aquí. Oh, no cabe en condiciones. Vamos a buscarle otro sitio mejor. Pues mira, aquí detrás de este campo de hockey hielo. Para completar la misión Santificada sea tu vergüenza, cuarta parte. ¿Vamos con la quinta? Venga, ánimo que hay que seguir avanzando en este evento. ¡Homer, mírame! ¿Has visto cómo mola esto? ¿Te vienes conmigo a dar una vueltecita? ¡Anda! Es un pájaro, por lo que veo. ¡Madre mía! ¡Es un avión! No, seguro que es un pájaro, ya te lo digo yo. Solo hay una manera de descubrirlo. Líder, déjeme su escopeta. Acabo de sacarle brillo. Toma nota, Homer. Así es como consigues que los de la segunda enmienda sigan de tu parte. ¡Pum, pum! ¡Ay, Jesucito! ¿Por qué? La que ha liado. Santificada sea tu vergüenza, quinta parte. Vamos a por el edificio y ficha de caja misteriosa. La palabra barata. Necesito que Ned aterrice en un árbol con el autotrineo en 4 horitas. También necesitamos 175 aureolas y que Homer se pregunte si era un pájaro de verdad. Aún así, sigue creyendo que es un pájaro. 4 horas. Las aureolas. ¿Quién va a ir a trabajarlas? Pues los de siempre. A por la palabra barata. Bar, Mars, el reverendo Lovejoy, el señor Bars, Krusty, Bigun y Moe. Mientras tanto, sigo realizando retos diarios. Ya los emitir de los musicales navideños en la radio KBBL está completo. Y por lo tanto recibo una entrada al mundo maravilloso de Santa Claus. Y vamos con otro reto diario en el que necesito que estos personajes vayan a la taberna de Moe. Veo que han ido 3. Pues tendré que enviar
5 o más. Pero bueno, es repetitivo. Estos tres personajes, 4 horas. Y aquí estoy en la iglesia moderna para recoger más aureolas y seguir avanzando por las misiones. Jesucito y Krusty Klaus nos han defraudado, así que hay que sacar la artillería. ¿El conejo de Pascua? No, algo más fuertecito, el Antiguo Testamento. Rabino Krastowski, ¿podría usar el fuego y azufre del Antiguo Testamento para devolver a Homer a su familia? Así que tu redentorcillo te defraudó y vuelves corriendo al Antiguo Testamento a por ayuda, ¿eh? Vaya. Perdón por habérselo pedido. No he dicho que no lo fuera a hacer, pero tenía que restregártelo por parte del trato. ¿Qué te parece? ¡Vale! Ya acabo de conseguir este edificio Gospel for Less. Voy a buscarle sitio por esta zona de Springfield. Aquí tendría de coger, pero no. Bueno, tampoco quiero tapar esa estupenda limusina. Me marcho hacia la derecha. Veo que aquí habría que comprar terrenito. Ah, y aquí hay terreno de sobra. Damos un poquito de giro y coloco este Gospel for Less para terminar la misión. Santificada sea tu vergüenza, quinta parte. 4 horas de construcción. Y además me acabo de llevar una ficha de caja misteriosa de las navidades. Que me puede tocar el Polo Norte Rigeliano, Lisa y Barelfos, el Quitanieves del Rey. ¡Quitanieves del Rey! Por lo tanto, lo voy a colocar al lado de este edificio. Sí, aquí mismo. Le voy a dar la vueltecita y lo coloco para que no se tape aquí. Venga, 4 horas a ver qué pasa con esta misión. Y ya que estoy por aquí, voy a recoger esta misión. Estos personajes estaban haciendo una misión ahí en esa bola de cristal navideña para completar un reto diario y llevarme otros 3 entradas al mundo maravilloso de Santa Claus. Otro reto diario completado, lo que hace que tenga acumuladas en este mundo maravilloso de Santa Claus nada más y nada menos que 33 entradas. ¡Espectacular! Espero que tú también lleves tantas o más entradas que yo. Y ahí está, construcción completa. La palabra barata de Christian Bookstore está aquí en mi ciudad. Y con ello termino de conseguir todos los premios de la segunda semana del evento Navidad Royal 2020. Ahora, hasta que empiece la tercera semana, aprovecharé que todos mis personajes trabajen en los proyectos del monorraíl para intercambiar todos los recursos por planos y así poder recoger vías misteriosas y rosquillas. Venga, voy a poner a trabajar aquí en el metal una hora todos estos personajes entregando 100 basurillas. Ya sabes que el plástico son 2 horas entregando 100 basurillas y el vidrio son 3 horas. Mientras que las basurillas son muy fáciles de conseguir solo en 30 segunditos de nada. Pues ya sabes que quedan un montón de cosas que hacer y que no te las puedes perder porque seguimos de lleno en este evento Navidad Royal 2020 y lo podrás seguir en este canal en próximos capítulos. ¡Ánimo! Oh, de momento lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. Los Simpsons Springfield Tapped Out. Hasta luego.